están? Les damos la bienvenida a 24 horas en esta jornada realmente cargada de informaciones, sobre todo aquellas que vienen desde la zona norte del país. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches con muchas informaciones y ya vamos rápidamente hasta exteriores. Está Violeta, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches Rolando, también para Yolanda y toda la teleaudiencia. Estamos aquí sobre la avenida Choferes del Chaco, casi Mariscal López. A mis espaldas ya está don Teófilo Jiménez, él es un hombre que hace muchos años vive en esta zona, vive en la calle. Hoy supuestamente fue trasladado para hacerse el correspondiente aseo y también con la esperanza de que se pueda ubicar en algún sitio mejor. Sin embargo, hoy a estas horas de la noche está nuevamente aquí y lo que piden los vecinos es que se le busque un lugar al menos provisorio. Este tema vamos a desarrollar en minutos. Violeta, muchas gracias. Una pena, una tristeza con tantas instituciones que tenemos. Pero bueno, el sábado se juega un superclásico más. Es el partido Cerro Olimpia, Cerro de local. Pero hay varios antecedentes, lamentablemente, de violencia. Por supuesto, nosotros abrigamos nuestra esperanza en que sea un clásico tranquilo, sereno, con buen fútbol y que todos podamos retornar a casa en paz. Bienvenidos a 24 horas. Evaluando los puntos sensibles o los lugares donde se suelen aglomerar, ya sea para venir hacia la capital. Sin ninguna provocación, sinceramente no fuimos ni le gritamos, famoso, vos te vas a gritar, aguante, aguante, pero ni nada de nada. Peligraron mi vida, la vida de mis nietas. Eso fue lo que yo dejé muy claro en la comisaría y quiero que llegue a la fiscalía. Todo un equipo que está trabajando, ya sea en las comisarías como también eventos deportivos, que en la mayoría le conocemos a todos los integrantes. Ellos ahí, jalan. No, vamos a matarle. Y vienen así, acelerado. La droga y que vengan a ser parte de este evento, que todo sea una fiesta, ya que todos tenemos familia ahí. Empezamos a informar comentándoles que un caso de supuesta violación a una menor de 14 años fue denunciado en San Lorenzo. Los familiares de la víctima y del supuesto abusador están en pie de guerra, están enfrentados e inclusive el mismo barrio está dividido entre los que están a favor y en contra del acusado. Familiares de una adolescente de 14 años denunciaron un supuesto hecho de violación contra la menor de edad, acusando a Javier Bobadilla de haber cometido el ilícito el pasado sábado en el barrio San Ramón de la ciudad de San Lorenzo. El hombre ya cuenta con varios antecedentes, entre los que se destacan casos de homicidio y robo agravado, y salió de prisión hace 2 años. Lo más grave de la denuncia es que la supuesta víctima habría sido torturada frente a familiares y amigos del hombre, quienes incluso habrían registrado el hecho con imágenes de video en sus respectivos aparatos celulares. Me fui al almacén y cuando iba a comprar la cosa, él me agarró de mi cintura y me apretó el cuchillo y después me llevó a la fuerza. ¿Alguien vio ese momento en que te...? Nadie, no estaba. ¿Vos no gritaste en ningún momento? Me estaba mareando todo y ahí no podía ni gritar ni hablar. Así que me llevó a la fuerza y ellos planearon todo y todo había sido. La otra estaba su hermana y otra persona que estaba grabando. Yo soy tu guardaespaldas, yo soy de todo para vos. Yo te hice nacer y ahí me contó. Y empezó a llorar.
le dije, contame, mi hija, si por ahí el tipo tiene... ¿Este muchacho solía llegar aquí a tu casa? ¿Tenía amistades con tus hijos? Él había sido... Solía pesquisar nomás ya la casa, porque yo tengo un negocio, vendo así verdura y fruta, así, y cada mañana yo me voy al mercado. Los familiares de Javier Bobadilla, de 31 años, acusados de haber cometido el supuesto hecho de tortura y violación, dieron su versión de lo ocurrido. Y si tienen la prueba, no hay problema, ¿verdad? Vamos a asumir toda la responsabilidad de lo que hizo mi hermano, ¿verdad? Eso yo le pongo a claro a los familiares de la víctima, ¿verdad? Ellos tienen que saber... ¿Tu hermano, por ejemplo, te comentó algo, si hubo o no algún tipo de relación entre ellos? Ya según manifiesta mi hermano, que siempre la chica anda ofrecida con él. Y inclusive la mamá y todo, ya sabe. Que mi hermano tiene su pareja, vive con su pareja, se va en la iglesia evangélica, ¿verdad? Y según la mamá, ella tiene conocimiento lo de que su hija anda ofrecida. Supuestamente, entonces, la supuesta víctima habría sido quien provocó toda esta situación. La victimaria fue, porque según yo escuché, quería un teléfono que mi hermano supuestamente le regaló. O sea, no es supuestamente, le regaló un teléfono Samsung. A cambio de sexo, podríamos decir así directamente. Sí, pero en ningún momento él hizo la fuerza, nada. Eso es para aclarar las cosas, ¿verdad? El barrio San Ramón se encuentra actualmente dividido, ya que existen grupos a favor y en contra del acusado, quien hasta el momento se encuentra con paradero desconocido, aunque los familiares alegan que se encuentra en un retiro espiritual con su pareja y que cuando vuelvan se pondrán a disposición de la justicia. En Mayor Otaño, un hombre fue detenido porque supuestamente golpeó a su pareja. La mujer presentó la denuncia ante la policía, pero luego se arrepintió y terminó pidiendo la libertad de su marido. Ramón Cáceres fue detenido en Mayor Otaño luego de supuestamente agredir a su esposa. El hecho habría ocurrido en la vivienda familiar luego de que la víctima reclamara supuestas infidelidades de su marido y por haberla contagiado de una enfermedad. Esta situación habría molestado a Ramón Cáceres, quien reaccionó. En conversación con nuestro medio, la supuesta víctima manifestó que solo se trató de una típica discusión familiar y que en ningún momento fue agredida. Yo no denuncié a mi marido, ni jamás que lo voy a denunciar yo. No lo denuncié a mi marido y no sé quién denunció a él, que yo, como siempre, hay una discusión de pareja y así estábamos. Y entonces yo soy una persona enferma, sufro presión alta, soy cardíaca, tengo diabetes y me fui al hospital porque me está subiendo todo mi presión. Y ahí, no sé qué levantó el doctor, no sé quién lo que levantó la denuncia y ahora estamos acá. Estoy pidiendo auxilio para ahí que me pueda ayudar, porque no quiero que se vaya mi marido al cárcel. Eso es lo que no quiero, que se vaya. No quiero que pase en el cárcel mi marido, no quiero. Porque nosotros somos una familia nada más, él y yo. La mujer fue dada de alta ese mismo día y se dirigió hasta la localidad de María Auxiliadora, donde permanece demorado su marido. El hombre no se mostró arrepentido y, por supuesto, negó toda acusación. Hace una poco él se mire por él. No, una poco él se dijo, antes a esa yo solo ahí tenía un guiñi. A Pedro Tola la se denuncia madre. A Pedro Tola se denuncia la y se la que se año pasado se familia se una poco le familia. Bueno, la de sacate en ese con este pe. Anda poco. Pero nunca había problema la pues ante la justicia. A 32 años me lo coño en día. Nunca se oreo que hacer no se ensaña. En las ensaña.
¿A con él botarla o señalarla? O sea, ¿ese señalarla? Sí, ja, sin operar, yo creo que sin una culpa, una culpa. El Ministerio Público cuenta con los informes médicos donde figura que la mujer fue víctima de violencia familiar y aunque ella se haya arrepentido de su versión inicial, los investigadores actuarán de oficio para descubrir lo que verdaderamente sucedió. Tras divulgarse el video en el que se ve al senador Robert Acevedo irrumpiendo en un operativo anticontrabando, el legislador habló y reconoció que él se dirigió a los que intervinieron en términos que no fueron los realmente adecuados, pero también sostuvo que esas personas se dedicaban a otro menester. ¿Y para qué viene con mi chaqueta, cara? No, porque soy... Oye, está pensando, vamos, estamos contratando y vamos a solamente a ver allá de lo que hacemos. Oye, está eso piscina también. Sí, por más. Oye, está en esos son los grandes. Yo le estoy manejando. Yo voy a hacer un arco y no con cadena, hijo de puta. La joda de Adibora. Un ofuscado senador Robert Acevedo irrumpió este miércoles en el local CD comercial de la ciudad de Pedro Juan Caballero, molesto por el operativo anticontrabando encabezado por personal de la DETAVE Delitos Económicos Regional de esa ciudad y la fiscal Sandra Díaz, a quien trató de sinvergüenza. Yo te pregunté a vos, estaba mami, ¿qué le pasa? ¿No es? Le llevo talina. ¿Vos qué le llevo talina? ¿Por qué no me respetas? ¿Cómo que yo no me llevo así? ¿Era así que no? ¿Y por qué no está? ¿Vos sabés que no le importa ahora? ¿Vos sabés quién es ese? ¿Vos sabés quién es ese? ¿Vos sabés quién era? ¿Vos sabés quién era? ¿Vos sabés quién era? Aceite y azúcar. ¿Vos sabés todo lo que pasa, pero Juan Caballero? Pero por favor. La fiscal Sandra Díaz esta mañana se refirió al procedimiento, pero se cuidó de hacer referencia al accionar de los políticos de la zona. Hemos constatado la existencia de mercaderías de procedencia brasileña que no contaban con la precinta correspondiente de las importadoras. Se comunicó al juzgado de la ciudad de Asunción también del inicio de la investigación de este hecho y también se estará remitiendo la carpeta fiscal conforme tenemos al protocolo que rige para estos casos de contrabando o de supuesto contrabando, ¿verdad? En el que interviene el fiscal de la unidad especializada de contrabando. A las 23 horas de este miércoles, los efectivos anticontrabando demostraron que aparentemente el local CD tenía mercaderías de origen dudoso, pues tras labor de inteligencia incautaron más de 1.500 kilos de azúcar brasileña en un rodado propiedad de la empresa a la que defendían los políticos con vehemencia. Entramos en el lugar, encontramos algunos productos que nosotros consideramos contrabando, estamos hablando de azúcar, aceite, sal y algunos productos comestibles, ya sea para perros y gatos. Y así también una gran cantidad de penales. De hecho que nosotros teníamos un conocimiento que se había filtrado la información que se iba a llenar ese local y seguramente ellos tuvieron tiempo para vaciar un poco el senador de la Nación este jueves se ratificó en sus palabras contra los intervinientes, aunque se excusó de las irreproducibles. Estamos cansados de esta gente que viene a extorsionar, a coimear, a enriquecerse ilícitamente, a instituciones que se conglomeran para delinquir, ¿verdad? Se asocian para delinquir, aduana, DETAVE, Policía Nacional, Policía de Delitos Económicos, Gobernación de Amambay. Y se viene cansada, son vendidos, son bandidos, son sinvergüenzas, y me ratifico plenamente en lo que dije.
Ahora, la grosería que dije, sí, cometió un error. Los antecedentes de este procedimiento ya fueron remitidos al fiscal de la unidad especializada y entrada la tarde de este jueves aún no se procedían a realizar los demás allanamientos solicitados por los investigadores. La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay se pronunciaron a favor de su colega Sandra Díaz. Vamos a un contacto en vivo y en directo. Alexis Aveiro, se realizó un procedimiento relacionado al microtráfico. ¿Cómo te va? Buenas noches. Rolando, ¿qué importante es cuando la denuncia de los vecinos se hace efectiva, es canalizada a través de la Policía Nacional, se logra la detección de un foco de distribución y finalmente se da lo que uno espera, la intervención policial para tratar de finalmente sacar de circulación a gente que le está vendiendo droga a muchos jóvenes, no solamente en el barrio, sino también gente que viene de otros sectores? Estamos específicamente en el barrio Pantanal 2 de la ciudad de Lambaré, zona denominada Cable Uy, también a juzgar por las imágenes, inclusive la presencia de grandes columnas del tendido eléctrico, y son dos las viviendas allanadas. Primeramente, cerca de las 5 procesan la información de que aquí se distribuye droga, específicamente crack. La policía llega, procede al ingreso y finalmente determina la presencia de un joven que aparentemente se dedicaría a la venta de estupefacientes. De hecho, el trabajo de la fiscalía está en pleno desarrollo, el conteo específico de la cantidad, el pesaje, droga que siempre está distribuida en varios moñitos para su comercialización. De hecho, también para que muchas veces pase desapercibida cuando se hace el pasamanos. O sea, está la fiscala acerca del trabajo. Bueno, finalmente, y decía yo, fiscala, y mencionábamos esto, qué importante es cuando la ciudadanía, los vecinos, en este caso, hacen las denuncias y se logra canalizar todo esto. Así mismo. Justamente a través de las denuncias que reciben, en este caso, el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional o a veces la SENAD, es donde podemos llegar a estos domicilios y a través del allanamiento registramos y efectivamente pudimos encontrar en esta ocasión sustancias estupefacientes, específicamente cocaína en su forma de crack. Ahora, de esta vivienda, ¿cuánto es lo que se incauta? ¿Qué es lo que encontraron además del crack? Además del crack, se encontraron los elementos que típicamente se utilizan para fraccionar, en este caso un plato con un cuchillo que estaba siendo utilizada para ese fraccionamiento, y además se encontró las dosis ya preparadas para su venta. La gente llegaba acá y de acá llevaba, o el joven salía a las calles también así como... La denuncia que recibió Antinarcóticos de la Policía decía o daba cuenta de que acá llegaban jóvenes o personas de diferentes edades para comprar. Es como que se da garantías también de que si uno hace la denuncia, el anonimato es también una condición, y para animar también a la gente a que identifique a estos focos. En su mayoría las denuncias son anónimas, no por ello la policía deja de hacer su investigación, porque esto es producto de una investigación previa. Primero se recibe la denuncia con los datos necesarios específicos acerca del lugar o la persona que estaría vendiendo, y a raíz de eso se hace la investigación previa y después llegamos nosotros con la orden de allanamiento ya para el registro. Gracias, doctora Elba Cáceres, fiscal de Lambaré. Bueno, es importante el trabajo también de la Policía Nacional, específicamente de su departamento antinarcóticos. Bueno, a diario, ¿cuánto procesan ustedes este tipo de denuncias a su comisario Vargas? Y generalmente recibimos, o sea, varias, puede ser dependiendo del día también. Hoy, esta fecha, recibimos dos procedimientos estamos realizando. En la primera, que es esta casa, encontraron la droga. ¿Hay otra en pleno desarrollo, su comisario? Sí, hay, ahora está en procedimiento. ¿Se encontró ya en otra casa? En este mismo se está verificando, vamos a confirmar en instantes. ¿Cuál es la sospecha de que acá y en esa despensa, porque vemos una despensa y se vende droga? Y sí, esa, la información es esa. Solamente que en este lugar ya, como ustedes están visualizando, ya se encontró lo que se está buscando, en este caso las drogas. Este es Pantanal 2, más arriba está Pantanal, el Pantanal, y siempre existen denuncias de que es un barrio en donde lastimosamente abundan microtraficantes. Sí, como en todas partes de esta zona, hay varias denuncias de que se está comercializando este tipo de drogas. Pero con respecto a la persona detenida, sus datos... Es una persona mayor de edad, de 27 años aproximadamente que tenemos. ¿Cómo se llaman?
Ahí está el... Arnaldo Javier Fernández. ¿Él registra antecedentes? No tiene antecedentes. Arnaldo, tu versión de los hechos es importante. No sé si querés mencionar algo, te sindican de esto. Sé que de repente uno no se quiere exponer, pero bueno, también está la oportunidad de defenderse, ¿no? No. ¿Y por qué te acusan de insubio? No creo, la... Pero solo una cosita, ¿la droga que se encontró es de tu consumo o de quién sería? Yo no consumo, ¿no? O sea, ¿vos consumís crack? Sí, también. ¿Y es directamente para vos, o sea, no le vendés a nadie más? No. O sea, le mentí que distribuya, o sea, es para vos. No creo, no. Muy bien, el detenido también dando su versión de los hechos. Sí, sostiene de que se trata de droga que le pertenece, sin embargo que no está distribuyendo. Reitero, barrio Pantanal 2, zona de Lambaré, ciudad de Lambaré, específicamente limítrofe con Villa Elisa. Existen varias alternativas. La denuncia era de que el movimiento era frecuente de acá, que aquí era un foco de distribución, y finalmente se encontraron con estas evidencias los intervinientes. ¿Qué hace, por cierto, muchísimo daño a nuestros jóvenes, Alexis, porque esto ya deriva después en otro tipo de situaciones, ¿verdad? Gracias, señor, por el contacto, y sobre todo siempre decimos, Rolando, llegar a los grandes distribuidores. Por ahí deberían los proveedores. Claro, para atacar los proveedores y luego a los distribuidores. Bueno, vamos a compartir este video que nos llegó a través del WhatsApp Ciudadano. Una discusión, bueno, ya no es la primera vez que ocurre. Estamos hablando de la discusión entre Policía Municipal de Tránsito y conductores. La violencia entre los agentes ya no es ninguna novedad, y esto volvió a ocurrir específicamente en Ciudad del Este. Escuchamos. Entonces, usted para los... Bueno, bobo de mierda, no sabe nada. Yo te voy a decir, gracias por la educación. Desde kilómetro 13. Sí. Gracias. Que tenga un buen día usted también. Gracias por la educación. Gracias por el respeto. Gracias, señor. Bueno, fue lo que ocurrió en Ciudad del Este, esta discusión entre agentes de tránsito y conductores que de algún modo tristemente se volvió habitual. Solo que en este caso, el que claramente actúa de una manera agresiva, con términos inadecuados, fue el policía municipal. Claro. Este tipo de situaciones lo vemos comúnmente en ciudades del departamento central. Ahora que veo este video me hace acordar, sí, lo que ocurre siempre en Luque, porque en Luque siempre ocurre este tipo de casos. Es verdad. Donde los agentes son agredidos, pero en este caso la situación se invierte, ¿verdad? Sí. Porque aparece el policía como el presunto responsable, ¿no? Si bien uno no puede alegar desconocimiento de la ley, ¿verdad? Uno espera que la autoridad de este caso, que es la Policía Municipal de Tránsito, pueda explicar con mayor serenidad, ¿verdad?, cuál fue la infracción cometida por este señor, que reiteramos, en un hecho ocurrió en Ciudad del Este. Pueden seguir enviando sus videos al 0972-303000 al WhatsApp Ciudadano de 24 horas. Y presten atención a esta historia, la triste realidad que viven muchos adultos mayores en nuestro país. A continuación le vamos a contar la historia de don Teófilo Jiménez, quien vive prácticamente abandonado y su salud cada día se deteriora. Del Chaco Casi Mariscal López, en este lugar es conocido don Teófilo Jiménez, de 69 años. Cuando aún tenía fuerzas, se dedicaba a cuidar vehículos. No obstante, pasaron los años y cada vez más su salud empeoraba. Hoy ni siquiera puede moverse. Yo vivo acá, pero soy independiente. ¿Cuántos años tenés? Mira. 69 años. 69. ¿Cuánto? No, hago 79, 69. Mi nena me da todo. Mi mamá y mi nena me da comida, me da desayuno, comida.
Cena y agua, agua, desayuno completo. ¿Tú tenés familia? Sí, tengo, pero se casaron todos ya. Bastante triste estar así, en las condiciones que se encuentra este señor. Él toda la vida prácticamente deambuló por acá. Y ha de ser 5 a 7 años más o menos que está así, en estas condiciones. Estas condiciones ya de infrahumana realmente. Infrahumana, porque es, ya es insostenible la situación de este señor. Ya no puede caminar y eso es efecto del alcohol que él consume casi diariamente. Que él tiene hermanos, pero nadie se hace cargo. Nadie se hace responsable de él. Es, ya muchas veces le llamamos para que vengan sus hermanos, pero no hay caso, respuesta de parte de ellos. Sin familiares responsables, vecinos de los alrededores del cementerio de la Recoleta le pasan alimentos para sobrevivir. Preocupados por la condición infrahumana en la que vive, los vecinos clamaron ayuda a las autoridades. Hace más de 20 años. ¿20 años que vos le conocés a él? Más ya. Pero no hace, ponerle que hace un 10 años que él no puede más caminar. Él cuidaba auto. Cuidaba auto y él lavaba toda su ropa, todo. Pero después vino a decaer por la caña. No puede más caminar. Tiene que haber un lugar para esto, ¿verdad? Si no le quiere llevar a su hermano, tiene que llevarle algún hogar. ¿Qué te parece a vos? Finalmente decidieron su traslado hasta una vivienda para higienizarle, cortarle el pelo y darle ropa nueva. Los preocupados pobladores hicieron un llamado a las autoridades para conseguirle un sitio de reposo a don Teófilo antes de que su salud siga empeorando o en el peor de los casos termine muriendo sin haber recibido ningún tipo de asistencia. Vamos, ¿dónde nos vamos ahora? Aquí hoy ni un lado, pero me quedo acá. ¿Ya se queda acá? Con nosotros. Pero volvió a la calle. ¿Su situación cuál es ahora, Violeta? Adelante. Gracias, Yolanda. El saludo a toda la teleaudiencia y también al compañero Rolando. Y bueno, volvió don Pedro a este lugar, pero aparentemente podría existir la posibilidad que él sea trasladado hasta un albergue, ¿verdad? Recién nada más estaba llegando una familia que le dejó un poquitito de comida ya, que es lo que está comiendo don Teófilo. Le trajeron un rico guiso de arroz y nos estábamos enterando algunos pormenores, ¿verdad? Porque entre los vecinos se organizaron, armaron una especie de comisión para asistirlo a don Teófilo de manera más completa. Cuando decimos de manera más completa, sabemos que los otros vecinos también le pasan comida todo el tiempo, ¿verdad? Pero en esta oportunidad lo que hicieron fue llevarle, primero que nada le asearon, le cortaban el pelo, y me voy a acercar un poquitito más para hablar con don Teófilo, porque ahora ya estás churro, ahora ya, ya tenés el corte de chilaver, me dijeron. Sí. ¿Sí? Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Le conocés a Yolanda Park? ¿A quién? A Yolanda Park, ¿le conozco? ¿Yo no la Park? Sí. No la recuerdo. Está mirando la tele. Dale un saludo. Saludos, Yolanda Park. Bueno, don Teófilo, hablemos de esto. ¿Te asearon hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Ahora te sentís mejor? Sí, ahora me siento bien. Yo estoy bien. Seguro mi hermano me está viendo ahí. ¿Qué le quieres decir a tu hermano? Y nada, no me quiero decir porque a mí se yo ahí no pago más. Digo, no trabajo más yo ahí porque no me pagan, pues entonces. ¿Dónde vos trabajabas? Frente a mí que en un taller. Ahí entra dos cuadras. Frente a mí que entra dos cuadras, sí. ¿Vos vivías también en ese lugar? Vivía también ahí. ¿Y ya no tenías plata para pagar ese techo? No me pagan más. 10 gallos. ¿Tu hermano no te pagaba? Mi hermano y te. Mi sobrino también. Hola. Tu sobrino. Y me estabas contando también, don Teófilo, que vos tenés dos hijos. ¿Quién? Tenés dos hijos. Tengo dos hijos. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Guillermo y el otro se llama del Rosario. ¿De Rosario? ¿Ellos dónde viven? Y frente a mí que entran dos cuadras, sí. Ahí vive uno. Ahí vive uno. Que tiene dos casas, me decía. Y más que dos cuadras más que yo la. Y el otro.
cuenta que tienen casa, ellos tienen familia también. Tiene todo ahí. ¿Y por qué no tiene te familia, asisten, don Teófilo? ¿Eh? ¿Por qué no vienen juntos? Vino y yo le dije, no, déjate, no, yo no quiero, no quiero andar así. Déjate, no me voy a andar. ¿Por qué no querés su ayuda, don Teófilo? Che, negro, no te va a la casa a tu hermano. No, no me quiero ir yo, y no me paga ahí. Se trabaja de balde y ¿cómo me vas a trabajar de balde? Pero ¿por qué no vamos a trabajar? ¿Vos sabés bien eso? ¿Por qué no vamos a trabajar? No. Sí, no me... ¿Ustedes le conocen? Buenas noches. Yo vivo allí a la misma cuadra. Bueno, ¿ustedes también estaban en el grupo que hoy le llevó hasta el hospital incluso? No, en el grupo de hoy no, pero en el grupo que hace 20 días atrás por ahí sí. Sí. ¿Pero sí. ¿Cómo ustedes le asisten a don Teófilo por lo general? Y con todo lo que se puede. ¿Verdad? Con ayuda, se le trae comida, la vez pasada llamamos, ¿verdad? Y se le trajo un colchón también, ¿verdad? Vino a sacarle fotos y gracias a eso, ¿verdad? Hoy vino el otro grupo, el segundo grupo, a ayudarle, a asearle todo. Dice que hay una página de Facebook incluso que es para organizar ayuda para él, ¿esto es así? No sabría decirle, no quiero mentir, no estoy así enterado de eso, pero él vive ahí al lado, yo vivo allá. Sí. Y siempre le conocen. Sí, o sea, él me conoce desde que nací, mejor dicho. A ver, hay una triste realidad con don Teófilo que él mismo admite, ¿verdad? Que él tiene un problema con el alcohol, ¿verdad? Y que generalmente toda la plata que se le deja es para comprar, como él dice, su cañita. Bueno, para ser sincero, el alcohol tiene un problema con él, mejor dicho. Eso es lo que pasa. Y bueno, ya es así. Y es como nuestro tío del barrio. Tenga o no tenga su alcohol, siempre él va a estar con nosotros, siempre le ayudamos, se le trae para la cena, así como Checo agarra y le trae para la cena. Claro, y es así, o sea, acá la gente del barrio siempre le ayuda. A ver, la situación es la siguiente, ¿verdad? Este terreno ya se compró y se edificar según lo que nos comenta. ¿Qué va a pasar con don Teófilo cuando ya se construya acá y él ya no pueda estar acá? Y vamos a ver si es que le pueden echar a él de acá, porque él es de acá. No van a permitir que se le quite. No, él es de acá, mira, yo te iba a decir algo. Se le llevó, ¿verdad? Se le llevó, como él le dice, tiene la casa de su hermano, de sus hijos, y no se va. O sea, él es de acá. ¿Se va? ¿Él tiene problemas con sus familiares? No, él es de acá, él es como ese árbol. Imposible de mover, imposible de sacar. ¿Entiendes? Bueno, él me dice que uno de su hijo se llama Guillermo, el otro se llama Hilario y tiene un hermano también que vive en todo hacia la zona de Félix Bogado. ¿Esto es así? Sí, es así, se comenta así, yo así particularmente no le conozco. Ver, me parece que sí, hacia Barrio Obrero vive. Sí, tiene a su hermano, tiene taller y todo eso. En una ocasión, años atrás, le habrían llevado, pero él creo que como se pasó de tragos y le trajeron de nuevo acá y no quiere estar ahí porque no le dan su libertad. Respetan su espacio. Y calculo que está mal, deberían de llevarlo a algún lugar donde esté cómodo, pero él dice que no quiere ir porque si va no va a poder también. Pues deberían tratarle también este problema que él tiene, porque ya es grande, ¿verdad? Quitarle ahora esto va a ser un poco complicado. Muy cierto. La señora que se encuentra aquí, la florista, siempre le trae desayuno, le trae almuerzo. Lo malo es que la gente le da dinero y él compra su caño. Eso es lo malo. Pero bueno, cada uno tiene su vicio. Todos tenemos nuestro vicio, como se dice, y ya lleva bastante tiempo. No, es difícil de cambiarle a alguien más otra vez cuando ella es muy adulta. Difícil de cambiar. Pero aparentemente fue mecánico un tiempo, después fue sí, a coche. No, él era un gran señor, es muy inteligente, mecánico. Pero avión y todo, bor, toca. Mecánica, avión, todo. Bravo, Brampo. ¿Qué arreglabas también? Helicóptero y un todo completo. ¿En el aeropuerto trabajaste? ¿En Argentina cuando te fuiste? ¿Te acordás? En el aeropuerto yo trabajaba. ¿De Argentina me quedé? ¿De Argentina? Estuve de viaje en todos lados cuando era joven. Viajaba mucho yo. Yo trabajaba en Buenos Aires. ¿Entendés? Bueno, entonces, esta es la situación de don Teófilo. Los vecinos lo quieren mucho, evidentemente, pero tiene este conflicto de que esta construcción, este terreno fue comprado. Él estaba aquí desde hace 5 años más o menos, este terreno fue comprado y probablemente se edifique, según lo que nos estaban mencionando algunos vecinos, por lo que ellos estaban preocupados de que pueda ser desalojado.
por completo. Ya escuchaban también los testimonios de estos pobladores, pero sin embargo, como adelantaba, una señora, una familia ya nos mencionó que probablemente se pueda conseguir un albergue, así que se aboga por eso, para que él finalmente tenga un lugar donde descansar, pero que también sea sano para su entorno, ¿verdad? Por este conflicto con el alcohol que él tiene. Bien, muchas gracias. Es una triste realidad por la que pasan, sí, muchos adultos. Sí, es verdad, es una tristeza, Rolando, y quizás esto hasta nos lleve a hacer un informe especial con Juan para otro día sobre lo difícil que es llegar a la tercera edad en Paraguay, lamentablemente, ¿verdad? Porque en realidad debería ser ya un momento de descanso, Rolando, de poder aprovechar lo que uno generó en su vida activa, en su vida productiva, pero tristemente nuestra ley indica lo contrario. Claro, don Teófilo, solamente es un ejemplo de los tantos casos que existen. Cambiamos de tema. En Casa Pá, una casa fue totalmente consumida por las llamas. Sus ocupantes lograron salir a tiempo. Lo único material que lograron salvar fue la imagen de San Miguel. La casa de don Elpidio Sosa quedó reducida a cenizas tras un voraz incendio que se registró poco antes de las 5 de la mañana de este jueves. La vivienda está ubicada en la compañía 20 de julio del distrito de Boquerón, en Casa Pá. Su nieta de 7 años escuchó una explosión muy fuerte y despertó a su abuelo. Él mismo, al levantarse, ya encontró su casa ardiendo en llamas. Él y sus nietos pudieron salvar sus vidas, pero en cuestión de 10 minutos nada quedó del hogar que durante 50 años fue construyendo con mucho sacrificio. Lavarropa, congeladora, cocina. ¿Pesa con la hora de puta? Un vecino intentó apagar el fuego, pero ya nada pudo hacer debido también a la falta de agua y la voracidad de las llamas. Don Elpidio resalta que lo único material que se salvó tras el siniestro fue un cuadro con la imagen de San Miguel, a quien se encomienda todos los días y el cual tiene un gran valor para él. El más popular. Pese a la difícil situación que le toca atravesar, el hombre de 79 años trata de mantener el buen humor, que según dicen es la mejor arma para superar tiempos difíciles. Las 5 antes de la Papá, la anda es ella, ¿eh? Si no, ¿dónde ya estamos? ¿A qué va a estar? Porque hay que preocuparse. Yo la mujer, porque la mujer me ayuda más yo. La gobernación de Casa Pá y algunos vecinos ya hicieron llegar su ayuda para la reconstrucción, pero aún queda mucho por hacer y se apela a la solidaridad de toda la comunidad. Ya solo 2 días ya de la realización del superclásico Cerro Olimpia, se produjo una balacera que dejó como saldo un joven herido. El hecho ocurrió en la zona de Tres Bocas. Esta es la calle en donde un grupo de jóvenes atacó a Pedro Vallejos, de 23 años. El joven recibió un balazo en la pierna tras ser identificado por un grupo de hinchas de Cerro Porteño. Y herido, fue llevado al centro de emergencias médicas. Según la víctima que vino a denunciar aquí, dice que ellos estaban viniendo de una peluquería y que la gente de Cerro, que tenía camiseta, le salió en el camino, le cerró. Y ahí hubo agresiones y posterior uno de ellos se juntó un arma y que realizó varios disparos. Hablamos con Pedro Vallejos, tiene 23 años y es hincha de Olimpia, pero no integra ninguna barra organizada. El joven fue atacado por una turba. Ahora pide que se ponga fin a los casos de violencia. Sin ninguna provocación. Sinceramente no fuimos ni le gritamos, famoso, vos te vas a gritar, aguante, aguante, pero ni nada de nada.
Pero dijo que fue un enfrentamiento entre barras, pero vos no integrás ninguna barra organizada limpia tampoco. Sinceramente no le llamo así barra brava, sino aficionado soy, aficionado de la Olimpia. Y solo voy a la cancha. Sobre este caso que ocurre a tan poco tiempo del partido, antes incluso del clásico. Y no puedo dar explicaciones, realmente. No puedo dar porque siempre hay, en todos lados hay eso, en todos lados hay. No entiendo por qué le amende, porque siempre ellos dicen que nosotros nos vamos y le atropellamos, que todo eso, pero no entiendo por qué dicen eso. Los pobladores de esta zona de Barcequillo, San Lorenzo, están temerosos. Se encuentran en una zona de dominio de barras. Apeligraron mi vida, la vida de mis nietas. Eso fue lo que yo le dejé muy claro en la comisaría y quiero que llegue a la fiscalía. ¿Tú salías con tus nietos de tu casa? Yo salía rumbo para llegar a la escuela. Eran la 1:45. Y en eso ellos me dicen, corre, me dicen, ya estaba ya más o menos acá, a 150 metros de mi casa. Y no sabía hacia dónde irme, y mis nietas quedaron tiesas así por la muralla. Y en ese momento la balacera era impresionante. Y no alcancé a ver quién le disparó primero a quién, pero de que se dispararon ellos entre ellos, se dispararon. Se indica como presunto responsable a Juan Carlos Salinas, un hincha de Cerro. Salinas desmiente esta versión. Ya no es malo el tema del club, sino ya se tiraron así muy de barrio, no mañana. Pero acá no hay, ponerle que acá no hay Olimpita, no hay Cerrita, nos bancamos todos entre todos. Estamos acá, vamos a compartir. Ellos ahí jalan, no, vamos a matarle, y vienen. Pues ya vienen ya medio alterados. Y vienen así, acelerado. Sí, porque juramos la droga y pues. Hoy el joven baleado puede contar la historia, pero teme que los hechos de violencia se sigan multiplicando. ¿Qué va a hacer la policía al respecto? Porque ya estamos a días nada más de otro encuentro deportivo que por lo general ellos suelen calificar de crítico. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Bueno, es lamentable que tengamos que seguir hablando de violencia en torno al fútbol. La policía ya reacciona a partir de hoy, implementa un intenso operativo de seguridad enfocado en horarios, trayectos y también en las barras bravas. Por ejemplo, las barras van a tener horarios para llegar a Defensores del Chaco. En el caso de Olimpia, van a llegar hasta las 13:30 al estadio. En el caso de Cerro Porteño, desde las 13:30. Recordemos que el partido empieza a las 15 horas. Esto naturalmente para evitar encontronazos entre estos dos grupos. Igualmente los hinchas que no formen parte de estas barras bravas lo van a poder hacer a lo largo de toda la tarde hasta las 15 horas. Otro tema muy importante, ¿cómo van a hacer para acompañar a las barras desde distintos puntos? Porque sabemos que cada ciudad tiene a sus barras organizadas tanto de Cerro como de Olimpia. Este es el mapa preparado por la Policía Nacional. En primer lugar, desde Limpio, por la zona de la Ruta 3, Mariano Roque Alonso va a acompañar otro grupo de patrulleras hasta llegar a la zona del Club Olimpia. También desde Fernando de la Mora por Mariscal López, también desde Capiatá por la Ruta 2, San Lorenzo, Fernando de la Mora nuevamente, Barrio Hipódromo, hasta la zona de Cerro Porteño y finalmente el acceso sur desde Ñembú, Zabalascué y la zona de Barrio Obrero nuevamente para acompañar a los hinchas de Cerro. Tenemos que decir que en el caso de la capital se preparan puntos críticos en donde la policía va a acompañar también con efectivos especiales de seguridad para identificar a quienes puedan ser los posibles agresores teniendo en cuenta este último episodio. Estos son los puntos críticos en nuestra capital. En primer lugar, la zona del Poder Judicial en Sajonia, después de los partidos, se genera mucho tumulto en este sector. También la zona de Montevideo, la calle Roma, la zona del Estadio Cerro Porteño, donde se reúnen los hinchas después de cada partido de su club. Y finalmente, otro punto de encuentro muy importante de hinchas se da en Eusebio Ayala y Kubitschek, muy cerca de las estaciones de servicio. ¿Qué dice la policía sobre este gran operativo de seguridad en donde van a estar trabajando 1.400 efectivos? ¿Y qué es lo que piden a los jóvenes? Aquí lo escuchamos. Estamos evaluando los puntos sensibles o los lugares donde se suelen aglomerar, ya sea para venir hacia la capital para el partido específicamente o para reunirse para poder ver por televisión. Entonces ellos están implementando un control permanente para que no haya conflictos en las jurisdicciones de las comisarías del área central específicamente. Ya con respecto a los agentes especiales que van a estar tratando de identificar a los presuntos agresores. Sí, tenemos todo un equipo que está trabajando, ya sea en las comisarías como también eventos deportivos, que
en la mayoría le conocemos a todos los integrantes. Nuestro objetivo es que el día después no tengamos informaciones que se hayan generado por violencia. ¿Y a qué se pide a los hinchas justamente en cuanto a generar conciencia? Y que vengan a ser parte de este evento, que todo sea una fiesta, ya que todos tenemos familia y que no aparezcamos al día siguiente con hechos de violencia. Bueno, esto es lo que dice y es lo que pide finalmente la policía. Recordemos que en nuestras manos está hacer como aficionados o como hinchas que el fútbol sea una fiesta del deporte y no de la violencia. Vamos a Noticias del Mundo en 24 horas. Atención al siguiente informe, porque robó una motocicleta, no está en uno, en medio minuto. Las imágenes de circuito cerrado revelan la velocidad con la que este delincuente roba biciclos. Ocurrió en el barrio Ciudad Nueva, donde es un hecho prácticamente común. Mayor Bullo al 741, casi Luis Alberto de Herrera, barrio Ciudad Nueva de nuestra ciudad capital. A un delincuente le tomó menos de un minuto alzarse con una motocicleta que se encontraba estacionada en este sitio. De hecho, el conductor se vio sorprendido porque solo ingresó unos segundos a su domicilio y cuando ya salió no encontró su bicicleta. La sustracción quedó evidenciada mediante imágenes captadas por cámaras de seguridad. En la secuencia aparece el sospechoso que vestía una remera blanca, gorro y jeans claro. No forzó el manubrio, pero aprovechó la pendiente para hacer arrancar el rodado. También es gracias a Dios que no haya salido, de decir, por alguna reacción que yo pueda tener o la otra persona pueda tener, de decir. Y realmente fue una desgracia con suerte en el sentido de que la vida de los dos días así puede estar en peligro, pues. El ladrón reúne características similares al del protagonista de otros hechos delictivos. Al menos esa es la sospecha que sostiene la policía. Del mismo modus operandi, como dice la policía, ¿verdad? Creo que, bueno, ojalá que la policía pueda dar con esta persona o estas personas. No sabemos cuántas personas son, si es una gavilla o no. Lejos quedó aquella Ciudad Nueva, en donde la seguridad era una de sus principales características. En este momento no hay seguridad en ningún lado. Pues puede que sí, hoy estemos todos tranquilos así, pero de repente se presentan ocasiones así, eventualmente. Y la verdad que, como en todas partes, está muy inseguro. El video es analizado por investigadores de la policía a fin de identificar al responsable y ponerlo tras las rejas lo más rápido posible. Y del barrio Ciudad Nueva vamos al barrio San Roque de Asunción, donde los vecinos están cansados de los tortoleros que acechan todo el tiempo la zona. Y no solamente los tortoleros, también los asaltantes domiciliarios. Manuel Domínguez, casi Tacuarí, 2 de la mañana. Tortoleros aprovechan el sueño profundo de los vecinos para tomarse su tiempo. El propietario de esta camioneta, cansado, había dejado estacionada la misma frente al departamento que alquila, pese a los antecedentes, pues varios vehículos habían sido violentados por los amigos del ajeno. Los delincuentes no se apuran, rompen el vidrio de la puerta trasera, la cual no estaba habilitada. Recurren a otro plan. El dueño aún no puede creer la destreza de delincuente. Llegué a las 8 de la noche de Encarnación, de esa Encarnación estaba cansado, con muchas ganas de dormir.
y a la mañana siguiente ya encuentro ya el vidrio roto de la parte trasera. El que rompió el vidrio ahí, esta puerta trasera, esa puerta trasera que está en imagen, ¿verdad? No se abre. Yo mandé a cancelar porque tengo problemas de picaporte ahí. Justamente rompió esa parte del vidrio, quiso entrar, en la imagen se ve que bastante trabajó, como 10 minutos para abrir, no pudo abrir, entonces ingresó por la ventanilla donde rompió el vidrio. Los vecinos están cansados del accionar de los malvivientes, prácticamente ninguno ha zafado de ser víctima de ellos, con lo cual, en el último caso, al ser descubierto, reaccionaron. Hace un tiempo a esta parte es como un flagelo de barrio que tenemos la visita indeseada de esta gente que aproximadamente su hora clásica es las 2 de la madrugada en adelante. Acá los vecinos tenemos en más o menos en una semana tuvimos como 5 robos en las cuadras y la verdad que ya estamos cansados de eso. La nitidez de las cámaras de circuito cerrado permiten ver el rostro de los delincuentes, con lo cual se presume que en este último caso sea posible localizar a los autores, cualquier dato informar al sistema 911. Mañana viernes vamos a tener un día caluroso con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. La mínima 25, la máxima 36. Para el sábado, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones, atención al final de la jornada. Mínima 24, máxima 34. Y para el domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una mínima de 22 y una máxima de 30.